La Corporación Municipal puede sentirse orgullosa de lo que se ha hecho con respecto al proceso de unión, ha destacado el alcalde Miguel Ángel Gallardo en el pleno extraordinario celebrado este viernes 11. Una sesión convocada para validar los resultados de la consulta popular del pasado 20 de febrero y en la que los ciudadanos apoyaron de forma mayoritaria con más del 90% la unión entre ambas ciudades. Se cumple así, ha dicho el alcalde, algo que siempre ha destacado, que el proyecto de unión tenía que ser de todos y así se ha entendido por parte de los ciudadanos porque han apostado por un futuro mejor. La ciudadanía, ha dicho, también ha percibido que los partidos políticos han estado unidos con el objetivo común de mejorar la vida de las personas. Estos resultados de la consulta popular han sido ratificados de forma unánime por los cuatro grupos de la corporación, al igual que el alcalde. Los portavoces han señalado la importancia del apoyo ciudadano y también el buen trabajo realizado por los trabajadores municipales durante el proceso previo y el día de la consulta popular. El otro asunto abordado en la sesión plenaria ha sido la aprobación también por unanimidad de las cinco comisiones de trabajo que tienen que encargarse de la elaboración del expediente de fusión entre ambas ciudades.